que conocemos la parte básica de las figuras geométricas, lo que vamos a empezar a hacer es el boceto inicial, pero enfocándonos en las figuras geométricas. Cuando estamos trabajando figuras geométricas, lo importante es empezar a practicar y hacer. Tenemos entonces el círculo. Y recuerden que para dar un pequeño o una pequeña ilusión de tridimensionalidad al círculo, podemos agregarle una pequeña línea transversal que nos ayude a entender que se convierte en una esfera. O podríamos hacer una línea y agregar dos circunferencias, también nos ayudaría. Luego, la unión del círculo y el cubo nos da como base primordial el cilindro. Voy a hacer una pequeña ayuda visual. Tenemos dos óvalos, una línea, otra línea con nuestra técnica de líneas que ya hemos practicado, y en este momento tenemos un cilindro. Las figuras geométricas están en todo lo que nos rodea y de esta manera podemos dibujar mejor. Entonces, aquí en la parte superior agregué un cilindro. Luego de este cilindro, voy a proceder a agregar un rectángulo. Como pueden ver, continuamente hago el movimiento que demostramos previamente. Líneas sueltas y tratando de que estén en el mismo eje. Luego voy a agregar otro círculo dentro del mismo, figuras geométricas. Luego de ese círculo, dentro del rectángulo que hice previamente, lo que voy a hacer es agregar un triángulo. Y luego de ese triángulo previamente establecido, voy a agregar otro pequeño triángulo aquí. De esta manera, si lo notan y sin previo aviso, ya estoy construyendo la primera parte para hacer la cabeza de un dragón. Entonces vamos a ir proceduralmente atendiendo cada requerimiento. Para hacer la ceja del dragón, vamos a agregar otro óvalo. Pueden ver. Y luego, para agregar el cuello, voy a agregar otro cilindro. Como pueden ver, no me estoy preocupando por la soltura de la línea. Trato de hacerla lo más natural posible y lo más suave posible también. Por si me quedan manchas, pueda borrar. Luego voy a hacer otro pequeño círculo. Y ya tengo una base establecida para mi dragón. Luego, con el limpiatipo, que es la herramienta más utilizada para este tipo de ilustración, voy a venir y voy a empezar a borrar un poco el excedente, sin borrarlo todo, para que no me confunda. Apenas estamos en la parte introductoria, así que si la imaginación no fluye, no se preocupe. Solo estamos estudiando primero las figuras geométricas. Ya limpié un poco y ahora lo que voy a hacer es empezar a agregar otro tipo de detalles. Una línea para la boca. Vuelvo y junto. Y lo que hago entonces es empezar a agregar líneas que ya hemos conocido. Vamos a darle muy suave. Y empezamos a generar un poco de líneas más discontinuas. Un pequeño círculo para la nariz. La hoja que la hicimos completamente firme, vamos a anexándole algunos dientes con una forma discontinua.
la esfera que agregamos en la parte inferior la juntamos con otra línea para generar la mandíbula. Aquí tengo mis amiguitos que me sirven de referentes. Empezamos a agregar las líneas verticales que hicimos anteriormente para el cuerno. El cilindro que agregamos, la parte superior, nos va a servir como apoyo del cuerno. El cilindro de este lado, que el cuello, agregamos un poco más de masa para que nos ayude a formular las escamas superiores. Como pueden ver, solo estoy agregando líneas. Hago un poco más grueso esto para hacer el cuello del dragón. Y lo que vamos a realizar como primer ejercicio es empezar a agregar líneas sueltas que hemos venido practicando. Entonces podemos agregar líneas que tiemblen, líneas discontinuas, líneas verticales o líneas onduladas. Vamos añadiendo línea tras línea y este tipo de líneas nos va dando el valor que necesitamos. Como pueden observar, solo estoy agregando líneas continuas como lo agregamos al principio, modo de boceto. No estamos buscando todavía una calidad pictórica, sino desarrollar primero nuestra idea creativamente. Líneas discontinuas con cierta disonancia o temblor. Agregamos más líneas aquí, solo líneas, líneas, y como pueden ver, empezamos a mezclar los conceptos de las figuras geométricas con las líneas. Voy a agregar otros triángulos para empezar a agregar más cuernos en esta parte superior. Y ya de entrada estamos obteniendo un resultado para nuestro primer boceto que nos va a ayudar a darnos una idea de cómo empezar a ilustrar más tipos de dragones. Como pueden ver, las figuras geométricas fueron las que sirvieron de base para poder trabajar un boceto inicial. Y las líneas empezaron a ayudarle a dar más calidad a mi boceto, para poder entender el volumen y la geometría de las formas. Ahora, un ejercicio que voy a hacer es cambiar de lápiz y me voy a buscar un lápiz 2B. Acá está. Algo muy importante con los lápices de dibujo, más que con los portaminas, es que los mantengamos muy afilados. Siempre es determinante afilar los lápices. No tenemos que llegar y sacar continuamente toda la estructura del lápiz y el tajalápiz. Lo que podemos hacer es simplemente afilar su punta sutilmente y ya el lápiz está afilado. Entonces va a permitir que nos dure más el lápiz y mantenerlo afilado constantemente. Lo que voy a hacer es agregar un grosor de línea más en las zonas de abajo para que me empiece a dar un volumen sin necesidad de aplicar sombra. Entonces, lo que voy a hacer es que con las líneas que hemos venido practicando empezamos a generar más fuerza en algunos segmentos de nuestro dragón y empezamos a hacer líneas discontinuas, como lo pueden observar, solo en algunos lados. Este tipo de acabados me permite hacer un boceto
con las figuras geométricas y con las líneas, con una calidad que nos pueda ayudar a definir mejor lo que estamos buscando. Aquí en las escamas puedo añadir algunas líneas sutiles. Me van a ayudar a definir mejor el dragón. Líneas, un poco más de línea y lo mismo acá, solo en la zona de abajo. Durante el curso vamos a ver que nuestros bocetos van a empezar a mejorar continuamente y vamos a poder lograr efectos más impactantes. Mismo acá, pequeñas líneas, pequeñas líneas. Y lo mismo acá. Hemos trabajado hasta el momento con los lápices de dibujo. Líneas y líneas. Ahora, para el último paso de este boceto que vamos a elaborar, voy a coger un lápiz 6B y lo que voy a hacer es que solo las líneas que tengan más oscuridad voy a rellenarlas con el mismo. Entonces, solo voy a empezar aquí a añadir más líneas en las zonas donde considero que hay más oscuridad. Como pueden ver, solo relleno los espacios que están en las zonas inferiores y en el cuerno, que es importante, en la zona inferior, con líneas. Muy bien, y así tenemos nuestro primer boceto de dragón con figuras geométricas y líneas.